Si una cosa me ha quedado clara es que os encantan las motos rápidas. Así lo demuestra el vídeo de la misma temática que hice el pasado año, convirtiéndose en mi vídeo más visto, gracias al cual he podido llegar a los 15.000 suscriptores sin tener que comer canela ni meterme condones por la nariz. Antes de nada, gracias. Dado el éxito que ha tenido ese vídeo, era obvio que habría una edición en 2018, pero en esta ocasión será diferente. Para no repetir muchos puestos, nos enfocaremos a las Superbikes, un tipo de motos amadas por los seguidores de este canal. Así que dejemos para otra ocasión Sport Turismo de altas prestaciones y caza récords como la Suzuki Hayabusa o la Kawasaki H2. Por aquí pasarán máquinas diseñadas para parar el crono en el menor tiempo posible, donde la potencia, el peso y el manejo se juntan a partes iguales. Motos homologables para competir y que a su vez pueden ser matriculadas para circular por carretera abierta. Comenzamos con la marca de mis amores. Muchos insinúan que tengo cierta predilección por algunas marcas, o incluso que no hablo de otras marcas porque no me pagan. Pero si existe una marca con la que tengo una relación especial, esa es MV Agusta. Ya hablaré de los motivos en otra ocasión. La protagonista ahora es la Superbike de la firma de Varese. La MV Agusta F4 cumple 20 años y pese a que no tiene nada en común con aquella 750, su estética se conserva inalterada. Y la verdad que no necesita cambiar, sigue siendo la chica bonita de la fiesta. El diseño obra del gran maestro Massimo Tamburini es tan bello ahora como lo era entonces. Pero si la F4 de serie es una moto increíble, la versión RC simplemente no tiene nombre. Una verdadera réplica matriculada de la moto utilizada para el Mundial de Superbike, que es mucho más que una cara bonita. Bajo su preciosa carrocería formada por material termoplástico y fibra de carbono, se esconde un motor de 4 cilindros en línea con secuencia de encendido de tipo Screamer. Gracias a esta configuración puede alcanzar una potencia de 202 caballos, ampliables a 212 si se instala el kit de competición disponible sin coste adicional. La transmisión es encargada a una caja de cambios extraíble de tipo Quick Shifter, sí, de esas que no necesitan embrague para cambiar. Pero lo que define a esta máquina como lo mejor está a nivel de chasis. El conjunto viene montado sobre una estructura multitubular de acero adosado a planchas de aluminio ligero, acompañado de suspensiones y componentes de primer nivel. Y cuando digo de primer nivel me refiero a una horquilla como la Öhlins Nix 30EC y pinzas de freno Brembo GP monobloque. Si algo hace especial a esta moto son sus innumerables detalles. Hasta su último tornillo es de aleación ligera, montando tapón rápido de gasolina. Se le entrega al propietario con la caja específica para este modelo y por supuesto un certificado de autenticidad para demostrar que no es una F4 normal con pegatinas. La gama deportiva de Aprilia no ha sufrido grandes cambios cara este año, pero eso no la hace menos digna de mención. ¿Recordáis los kits Factory Works de los que he hablado el pasado año? Son unos kits que desarrollan los diferentes departamentos de competición, desde Superstock hasta MotoGP, para la RSV4. Sí, amigos, esta moto puede equipar tecnología solo al alcance de prototipos mundialistas. Y sabéis lo mejor de todo, que este kit se ha actualizado cara a 2018. Desde Aprilia han mejorado lo aparentemente inmejorable, puliendo detalles como la instalación de una batería de litio, optimizando el proceso de fabricación del depósito de gasolina. Solo en esta pieza se ahorra 1,5 kilos, o mejorando la aerodinámica gracias a la incorporación de alerones integrados en el carenado, tan populares a día de hoy en MotoGP. Los 200 caballos de los que parte el modelo estándar son generosos. Pero los 250 de la versión GP son exageradamente bestiales, más aún si tenemos en cuenta los cerca de 150 kilos que pesa el conjunto. La horquilla de precios es muy amplia, llegando a multiplicar su valor varias veces, desde los 20.800 euros que parte la RR hasta los 180.000 del modelo GP. Monofaro adelante y un pedazo de jamón en el lateral. Estamos indudablemente ante la GSX-R1000. Desde que la nueva generación llegó a los concesionarios hace más de un año, no se ha llevado otra cosa que no fuesen elogios. Y eso que su predecesora, que se mantuvo competitiva durante una década, dejó el listón muy alto.
destacando sobremanera su versión R, que se diferencia de la versión estándar en la electrónica mejorada que incluye control inercial IMU y ABS en curva, cambio quick shifter de serie y horquilla presurizada. Esta versión está en 2.000 euros por encima de la normal y, en mi humilde opinión, merece la pena pagarlos, no solo por ser más rápida. Al fin y al cabo, con 202 caballos, la estándar no es una moto precisamente lenta, sino por ser más disfrutable. En el poco tiempo que lleva en el mercado, le ha servido para ganar el campeonato norteamericano Moto América de la mano de Tony Elias. Si eres de mi generación, supongo que también le tienes un cariño especial a este piloto y te alegras de verlo de nuevo en el lugar que se merece, en lo más alto del podio. 2018 parecía el año de la nueva Gixxer. Estaba previsto que debutase en el Mundial de Superbike en el equipo comandado por Andrea Grelini, pero este último fue detenido por blanqueo de capitales. Y no por dejar cuatro facturas sin declarar, no, sino por blanquear 50.000 euros diarios provenientes de la mismísima mafia italiana. ¿Quién diría que esto de las motos podría ser un asunto tan turbio? La que sí ha debutado en competiciones internacionales ha sido la última versión de la Honda CBR1000RR, aunque sus resultados han estado por debajo de los esperados. Puede que la muerte de Nicky Hayden y el accidente de Guy Martin haya tenido algo que ver, pero resulta curioso cómo la prensa ha elogiado esta montura como la superbike perfecta para circular por carreteras abiertas. Puede ser que este sea el problema que lastraba a la CBR en competición. Lo dudo mucho, es una montura muy superior a su predecesora. Mejoras que se resumen en 11 caballos más y 15 kilos menos que su anterior generación. Cuenta con una equilibradísima electrónica pensada para hacer a esta bestia de 190 caballos disfrutables en las manos de cualquiera, como su avanzado acelerador electrónico DAS, que relaciona directamente el ángulo del puño de gas con el de la mariposa. Control inercial, ABS en curva y sistema anti-wheelie son solo una pequeña muestra del vasto escaparate tecnológico. Pero si buscas algo más radical, HRC te ofrece las versiones SP. ¿Te suenan de algo? Honda rescata esta nomenclatura que usaba para las versiones más chetadas en la época de las VTR, campeonas en manos de Edwards. La SP, en efecto, es una versión más orientada a los circuitos que su modelo base, con componentes más exigentes como la suspensión all-in semiactiva y subchasis aligerado, además de contar con modos de conducción más exigentes y ayudas como el control anti-stupi, que mantiene la rueda trasera en el suelo mediante las frenadas fuertes. Estéticamente se diferencia gracias a la decoración con los colores de guerra de HRC que tanto se popularizaron décadas atrás gracias a pilotos como Spencer o Doohan. Pero si quieres ir más allá en lo que a radicalidad se refiere, la SP2 ofrece una vuelta más de tuerca, aunque sus cambios estéticos son muy sutiles, utilizando un tono de azul más claro e incorporando detalles dorados, pero realmente sus cambios son más profundos de lo que parece, tan profundos como su motor, cambiando válvulas, pistones o cámaras de combustión, montando unas llantas ultraligeras firmadas por Marquesini como pincelada. Aún así, si te cuesta diferenciarlas, no te preocupes, es muy poco probable que llegues a ver una por la calle. Solo se fabricarán 200 unidades anuales, el mínimo para poder homologarla en las competiciones de Superbike. El modelo más básico está disponible desde 17.000 euros. La que sí lo ha ganado todo es la Kawasaki ZX-10R, primero con Tom Sykes y luego con Jonathan Rea. Ha ganado 4 de los 5 últimos mundiales de Superbike y no tiene intención de parar. La ninja no solo gana, sino que también domina la categoría, hasta el punto de que Dorna está presionando cambios en el reglamento. Toda esta experiencia en competición está siendo volcada en su modelo de calle, con una configuración convencional a la vez que eficaz, con 4 cilindros en línea y chasis de doble viga desarrollando unos explosivos 200 caballos de potencia. Y siguiendo la línea del resto de las marcas, Kawasaki también le ha dado esteroides, dando lugar a la ZX-10RR, rescatando la nomenclatura que la firma Dacasi utilizaba en MotoGP.
¿Se merece el apellido RR? Juzga tú mismo. Si el modelo básico es una moto ganadora, ¿cuánto mejor será una versión con la culata modificada para desarrollar 10 caballos más? Montando unas llantas ligeras firmadas por Marquesini, pinzas delantera Brembo M50 monobloque, control inercial de 6 ejes y quick shifter. Esta RR es fácilmente identificable gracias a su decoración Winter Test para que te sientas como si estuvieses preparando la pretemporada. La versión básica está disponible desde 19.100 euros, mientras que la RR cuesta 21.650. Y de la reina de los circuitos pasamos a la reina de las carreteras. La BMW 6000 RR domina las road races legendarias de la talla del Tourist Trophy, Macau Grand Prix y el Northwest 200. Esta montura es fruto de un cambio radical en la filosofía de la firma bávara. Durante décadas han perseguido el hito de fabricar las motos más rápidas del mundo con tecnología desarrollada exclusivamente por ellos. Pero si no puedes ganar a tu enemigo, únete a él. BMW le enseñaría a la competencia cómo hacer una moto de 4 cilindros en línea y chasis de doble viga. Eso sí, su diseño asimétrico guarda la esencia de la marca, destacando sus branquias de tiburón utilizadas para enfriar su motor capaz de entregar 200 caballos, catapultándola de 0 a 100 km por hora en 2,9 segundos. Lejos de las carreteras legales se encuentra la HP4 Race, solo apta para los circuitos. Que no te deje engañar su línea idéntica a la S1000RR, es una moto muy diferente a su melliza, sobre todo porque cuenta con un chasis construido enteramente en fibra de carbono. Esto da lugar a una máquina de 215 caballos para 146 kilos en seco, con las mismas suspensiones que utiliza BMW en el Mundial de Superbike. No es de extrañar que cuatriplique el precio de la S1000RR, 19.500 para la primera, 80.000 para la HP4. Unos lo llaman traición, otros adaptación. Después de más de 30 años en la máxima competición, Ducati deja de lado los motores bicilíndricos y sinceramente no creo que muchos lo echen de menos. Sí, ya sé que Ducati marcó la diferencia con motos que anteponían el manejo a la potencia, pero sus 214 caballos que proporciona el nuevo motor V4 son argumentos de sobra para amarla. Con un chasis compacto que reduce sustancialmente su rigidez lateral, consigue un conjunto mucho más manejable que cualquiera de sus predecesoras, sobre todo si tenemos en cuenta que apenas pesa 170 kilos en seco. Una electrónica muy pulida que permite el ajuste perfecto sin llegar a ser intrusivo, propiciando derrapadas y, por supuesto, encontrar el estilo de pilotaje perfecto para cada usuario. Su estética, aunque mucho más agresiva y afilada, sigue fiel a las líneas generales que introdujo la primera Panigale allá por 2012. Una moto que mira de reojo a la Desmosedici, pero a un precio de mercado, disponible desde 25.190 euros. Se puede revolucionar el sector dos veces. La Yamaha IZF-R1 es prueba de ello. Cuando llegó hace 20 años conmocionó a la industria gracias a la potencia que le daba su motor con cilindrada extra acoplado a un chasis compacto. En 2015 la revolución no fue tan mecánica como tecnológica. Introdujo de serie elementos electrónicos solamente reservados a la competición, ediciones especiales o extras muy caros. Una moto claramente inspirada en MotoGP, tanto tecnológica como estéticamente. Su frontal es claramente idéntico a la M1 de Valentino Rossi y Maverick Viñales. Y su motor acompaña, un 4 cilindros en línea con la mítica arquitectura Crossflame que popularizó el modelo, desarrollando unos jugosos 200 caballos que, aunque a día de hoy son el estándar, hace apenas 3 años era inaudito en un modelo de gran producción. Y por supuesto, tiene una versión extra, la R1M, con cambios interesantes para esta temporada, comenzando por rediseñar el mapeado de su centralita, además de su control inercial de 6 ejes, que ahora controla también la elevación de la rueda delantera. La respuesta del control de tracción es ahora más inmediata. El nuevo cambio Quick Shifter permite tanto subir como bajar velocidades sin tocar el embrague con 3 posiciones de accionamiento para que puedas concentrarte en ir rápido.
El conjunto de suspensiones firmada por Olin se ha actualizado para que pueda leer cada milímetro del asfalto de una manera aún más eficiente gracias a su sistema Smart EC2. Pero, ¿cuál es la seña de identidad de esta R1M 2018? Se ha despojado de gran parte de la pintura, dejando al aire la fibra de carbono de su carenado. ¿Para qué avergonzarte de lo que mejor te define? El precio del R1 es de 21.500 euros, mientras que la versión R1M se va a los 26.700 euros. Y a ti, dime sobre cuál de estas motos y en qué circuito te gustaría rodar. Me gustaría que dejaras tu opinión en la caja de comentarios. No olvides darle like y suscribirte si te ha gustado el vídeo. Eso me motiva mucho a seguir. Por hoy me despido hasta mi próximo vídeo. ¡Adiós!